Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí se escucha bien, profe. Buenas tardes, Hola, profesor. profe. Buenas ¿Cómo tardes, andan? profe. Bien. Bueno, en un par de minutos empezamos, ¿eh? Bueno, nosotros habíamos. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, se sí, sí. escucha. Profe, se escucha bien. Bien, muy bien. Nosotros habíamos visto la objeción de conciencia en un aspecto que es el del servicio militar. Y habíamos hablado del fallo Portillo. En el programa aparece otro punto, que es la cuestión de los testigos de Jehová en relación a la objeción de conciencia. Hay diversos aspectos en los cuales juega la cuestión de la objeción de conciencia de los testigos de Jehová. Yo voy a mencionar alguno, en otro voy a comentar un fallo y vamos a analizar algunos de los aspectos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a los testigos de Jehová. Anote por ahí si quieren para después verlo con más detenimiento, porque puede ser un motivo de pregunta de examen, en relación a la objeción de conciencia, el caso Bahamondes. Bien, los testigos de Jehová, por ejemplo, uno de sus principios religiosos, establece que deben honrar únicamente a Dios. Ocurrió durante la época de la dictadura militar que por el hecho de la enseñanza religiosa que venía de los padres, que tienen absolutamente el derecho a trasladar a los hijos sus convicciones religiosas, y que profesaban, por lo tanto, la misma religión de los padres, no, como debían honrar únicamente a Dios, no honraban, por ejemplo, los símbolos patrios, no usando la escarapela ni cantando el himno. Todas las cuestiones que tienen que ver o con la bandera, etcétera, que tiene que ver con honrar a los símbolos patrios. Bueno, durante la época de la dictadura militar fueron expulsados de las escuelas una cantidad importante de alumnos de 6, 7, 8, 10, 12, 14 años, justamente por esta razón, ¿no? Porque no honraban los símbolos patrios. Ahora hay que tener en cuenta una cosa. No los honraban, pero no los agraviaban. Simplemente, en función de la enseñanza religiosa que venía de sus padres, y teniendo en cuenta este principio de honrar únicamente a Dios, y en cumplimiento de esa convicción religiosa, no honraban algo diferente a Dios, y por lo tanto no lo hacían con los símbolos patrios. Bueno, fueron expulsados de las escuelas. Teniendo en cuenta que en la Argentina, como vimos en la clase pasada, el artículo 14 establece la libertad de cultos, ¿verdad? Bien, la justicia, aún en la época de la dictadura militar, la Corte de la Nación se pronunció justamente en función de esto que yo les dije recién,
y ordenó el reintegro de los alumnos expulsados, cosa que la dictadura militar se tomó su tiempo en reintegrarlos y en algunos casos directamente no lo hizo. Pero la Corte estableció que una cuestión era no honrar los símbolos patrios y otra cosa, agraviarlos. En el caso de los alumnos, en función de sus convicciones religiosas que no honraban los símbolos patrios, la verdad es que no los habían agraviado. En función de esto, la Corte ordenó el reingreso de los alumnos que habían sido expulsados. Una vez recuperada la democracia, inmediatamente después, el gobierno democrático del año 1983, mediante una resolución del Ministerio de Educación de la Nación, admitió el caso de que, justamente, en función de sus convicciones religiosas, los alumnos que profesaban el culto, por ejemplo, de los testigos de Jehová, pueden, de una manera, de no agravio, podían estar en línea con lo que su religión les indicaba y, por lo tanto, no estaban obligados a honrar los símbolos patrios. Esta es una cuestión de los testigos de Jehová, una de las cuestiones. El otro que yo traje, que traigo para analizar con ustedes, tiene que ver con la medicina y con el uso de determinadas prácticas, ¿no? En este caso, yo les voy a desarrollar en la clase de hoy el caso Bahamondes, que tiene que ver con lo siguiente. Esta es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que yo voy a comentarles. ¿Qué pasa? ¿Se imaginan ustedes la inmediatez de cualquier práctica médica, máxime en lo que puede ser la necesidad de de una transfusión de sangre? El fallo las opiniones de los jueces de la Corte que yo traigo a colación ocurrieron 4 años después, ¿no? Pero los mismos jueces dicen que necesario dar una opinión del máximo tribunal a los efectos justamente de que esta situación o esta cuestión pueda ser utilizada como antecedente en otras cuestiones que naturalmente pueden volverse a dar más adelante, y de hecho se dieron, porque traigo otro fallo con posterioridad también de la Corte Federal, donde casi con seguridad no iba a llegar en el momento oportuno la resolución de la Corte, pero sí por lo menos dejar sentada una opinión a los efectos de que pueda ser tenida como referencia para situaciones similares que se puedan dar en el futuro. También les digo que cuando la Corte se expidió, el fallo ya había caído en abstracto porque el señor Bahamondes había sido dado de alta sin necesidad de realizarse la transfusión de sangre. Pero bueno, es importante comentar este fallo porque es un antecedente de singular significancia. El señor Bahamondes tenía una úlcera sangrante y fue, fue intervenido en el hospital regional de Ushuaia, ¿no? Fue internado en el hospital regional de Ushuaia, donde se debía hacer una transfusión de sangre. El señor Bahamondes, en función de sus convicciones religiosas, donde en la Biblia se establece que no beberás la sangre de tu hermano, y los testigos de Jehová entienden literalmente que al recibir una transfusión de sangre de otra persona está violando ese precepto de la Biblia, entonces consideran que no debe llevarse a cabo ese tipo de práctica, ¿no? Ahora bien, también está la posición de los médicos que, a los efectos de salvar su responsabilidad, entienden que si no realizan esa práctica, obviamente que corre riesgo la vida de la persona que se niega aún en función de sus convicciones religiosas. Bueno, este fue el tema que llegó a la justicia, ¿no? Donde en el fallo que ahora vamos a ver se analizan algunas cuestiones. Debo decirles que tanto primera instancia como segunda instancia
rechazaron el planteo de Bahamondes y autorizaron la práctica, es decir, autorizaron la transfusión de sangre. Bahamondes recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y este es el fallo que vamos a comentar. Allí se analizan determinadas cuestiones. Por ejemplo, las instancias inferiores entienden que Bahamondes en realidad lo que había decidido hacer era llevar adelante un suicidio lentificado, o sea, lentamente, al perder sangre y no permitir que se le hiciera una transfusión, obviamente que eso iba a derivar muy probablemente en la pérdida de la vida y que era una decisión que había tomado, es decir, de suicidarse de manera lenta. Esto fue rechazado absolutamente por Bahamondes, quien manifestó a través de su abogado que de ninguna manera había decidido quitarse la vida, sino que simplemente estaba actuando en función de sus convicciones religiosas, ¿no?, que le impedían justamente aceptar ese tipo de tratamiento. Esto es, en síntesis, lo que se discutió, y ahora vamos a ver qué dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los votos de dos de sus miembros que sirven como antecedente muy importante. Otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta era el estado de lucidez de Bahamondes cuando toma esta decisión. Esto lo traigo a colación porque después voy a comentar otro fallo donde la persona no estaba en condiciones de dar su consentimiento porque no podía, porque era imposible que lo hiciera dado la gravedad en la que estaba. Y vamos a ver cómo también, en esa manera, porque estaba en estado de inconsciencia, cómo en esa situación también se hizo lugar a la objeción de conciencia y por qué, a raíz de qué. ¿Qué es lo que vino a suplir la manifestación de voluntad de la persona que en este momento, en el segundo fallo, no pudo prestar su consentimiento, pero que sí compartía el culto de los testigos de Jehová y la cuestión de no aceptar por una convicción religiosa la transfusión de sangre. Vamos a comentar entonces primero algunos aspectos de lo que les decía anteriormente, que es el fallo Bahamondes. Bueno, en cuanto a los considerandos, que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó la resolución de la instancia anterior que había autorizado la práctica. Si primera instancia autorizó la práctica, segunda instancia la Cámara también autorizó la práctica. Y el defensor oficial, ¿no?, en representación de Bahamondes, interpuso el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fue concedido. Bueno, Marcelo Bahamondes, también otro elemento que hace que es muy importante, era una persona mayor de edad, ¿no?, que tenía una hemorragia digestiva con anemia. Y había peligro cierto de muerte para el paciente. Esto es la situación fáctica, digamos, ¿no? Ahora bien, continúa diciendo la Corte en cuanto a contextualizar esta situación, que Bahamondes se negó a recibir transfusiones de sangre por considerar que eran contrarias a las creencias del culto testigo de Jehová que él profesaba. Al entrevistar a Bahamondes, el juez de primera instancia lo encontró lúcido, ¿no?, porque es muy importante la lucidez de la persona en cuanto a una toma de una decisión de tanta trascendencia para su vida. La Cámara, continúan los considerandos del fallo de la Corte, consideró que la actitud de Bahamondes constituía un suicidio lentificado, realizado por un medio no violento y no por propia mano, sino por omisión propia del suicida, que no admitía tratamiento y de ese modo se dejaba morir. O sea, esto es lo que la Cámara entendía, que Bahamondes era una persona que en realidad lo que estaba haciendo era dejándose morir. Señaló el tribunal, y esto es el elemento importante, tengan en cuenta, porque puede ser una pregunta de examen, ¿qué es lo que consideró la Cámara a los efectos de no admitir el planteo de Bahamondes? Señaló el tribunal que al ser el derecho a la vida el bien supremo, no resultaba posible aceptar que la libertad individual se ejerciera de un modo tal que extinguiera la vida misma.
Es decir, la Cámara pone en el lugar más alto el derecho a la vida, como bien supremo. Y dice, no puede ser que en el ejercicio de su libertad personal, Bahamondes esté atentando contra ese bien supremo que es la vida, aunque sea su propia vida, ¿no? Considera que es una posición nihilista la de Bahamondes. Bueno, y ahora la Corte hace referencia, esto es el planteo de la Cámara en cuanto resolvió hacer lugar a la transfusión de sangre. Recoge o sintetiza la Corte lo que plantea Bahamondes, que el apelante, o sea, el abogado Bahamondes, considera, en primer lugar, erróneo que la decisión de Bahamondes resultase equiparable a un suicidio lentificado. Por el contrario, el recurrente sostiene que Bahamondes no quiere suicidarse sino vivir, mas no desea aceptar un tratamiento médico que resulta contrario a sus más íntimas convicciones religiosas. El defensor afirma además que el paciente es consciente del peligro potencial que su negativa puede acarrear a su salud e incluso a su vida, no obstante lo cual antepone su fe y el respeto a sus íntimas convicciones religiosas. Un elemento muy importante, y en esto tengan en cuenta también lo que significa en materia de medicina el consentimiento informado, es decir, prestar el consentimiento sobre una determinada práctica médica a partir de recibir la información de lo que esa práctica puede significar. Bahamondes había sido informado por los médicos, estaba plenamente consciente de lo que significaba no aceptar la transfusión de sangre, ¿no? Estaba consciente, era lúcido, sabía que eso ponía en riesgo su vida. Es muy importante este tema de la información del médico a los efectos de resolver este tipo de cuestiones. ¿En qué fundamentaba su planteo Bahamondes? En dos artículos de la Constitución. Por un lado, el artículo 14 de la libertad de cultos. Y por otro lado, el principio de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional. Anoten, por favor, porque también lo podemos preguntar, ¿cuáles eran los fundamentos jurídicos en los cuales Bahamondes apoyaba su pretensión? Artículo 14, artículo 19 de la Constitución Nacional. Fundado en los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional, el recurrente considera que la transfusión de sangre ordenada en contra de la voluntad de Bahamondes representa un acto compulsivo que desconoce y avasalla las garantías constitucionales inherentes a la libertad de culto y al principio de reserva. Él entendía que esos principios constitucionales se veían vulnerados al obligársele a recibir la transfusión de sangre. Que corresponde determinar, en primer lugar, la naturaleza y alcances en el marco de la Constitución Nacional del derecho principalmente involucrado en esta controversia. La Corte dice, bueno, muy bien, ¿cuál es a nuestro criterio el derecho que acá se está discutiendo? El derecho que está principalmente involucrado, ¿no? Y la Corte dice, esto es el derecho a la libertad religiosa, libertad de cultos, artículo 14. Que esta Corte, continúa diciendo, ha reconocido raigambre constitucional al derecho a la libertad religiosa y más ampliamente a la libertad de conciencia. Así, en distintos fallos se sostuvo que la libertad de conciencia consiste en no ser obligado a un acto prohibido por la propia conciencia, sea que la prohibición obedezca a creencias religiosas o a convicciones morales. Dice la Corte también que ese derecho a la libertad religiosa reconoce como formando parte del mismo a la objeción de conciencia, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Muy bien. La libertad religiosa, continúa diciendo el máximo tribunal, es un derecho natural e inviolable de la persona humana, en virtud del cual en materia de religión nadie puede ser obligado a obrar contra su conciencia ni impedido de actuar conforme a ella, tanto en privado como en público. Que dicho derecho, o sea, el derecho de la libertad religiosa, en su faz negativa, reconoce una esfera de inmunidad en la cual nadie puede penetrar, ni siquiera el propio Estado, en tanto y en cuanto obviamente no se afecten derechos de terceros, ni el orden público, etc. Pero en tanto eso no ocurra, es una esfera de privacidad de las personas en la cual nadie puede involucrarse
tampoco el Estado, ¿no? Y en su faz positiva, es un ámbito de autonomía jurídica que permite a los hombres actuar libremente en lo que se refiere a su religión, ¿no? Practicarla en privado, practicarla en público, concurrir a templos, etc. Que por las razones expuestas, la libertad religiosa incluye la posibilidad de ejercer la llamada objeción de conciencia, es decir, lo que yo les dije recién, que a criterio de la Corte, esta libertad religiosa considera como incluida dentro de ese principio la objeción de conciencia, que recordemos que era ante lo que imponía, por ejemplo, una norma jurídica, la posibilidad de negarse a cumplirla en función de las íntimas convicciones religiosas, ¿no? Como había sido el caso del soldado Portillo, que se negaba a hacer el servicio militar por sus convicciones religiosas. Entendida como el derecho a no cumplir una norma u orden de la autoridad que violente las convicciones íntimas de una persona, siempre que dicho incumplimiento no afecte significativamente los derechos de terceros ni otros aspectos del bien común, obviamente que sí. También, dice la Corte, quien la invoca debe actuar con sinceridad, ser alguien que efectivamente profesa el culto al cual está haciendo referencia, ¿verdad? Y en relación al planteo o a la cuestión que se hacía referencia, que estaba intentando suicidarse, la Corte Federal dice, este no busca el suicidio, tal como insistentemente se expresa en el recurso extraordinario, sin que se observen razones para dudar de la sinceridad de esta alegación. Tan solo pretende mantener incólumes las ideas religiosas que profesa. Por ello, la dignidad humana prevalece aquí frente al perjuicio que posiblemente cause la referida ausencia de transfusión sanguínea. Este es un elemento también que ustedes tienen que tener especialmente en cuenta. La Corte hace referencia a la dignidad humana. ¿Por qué? Porque su dignidad como persona se vería seriamente vulnerada, agraviada, si tuviera que no dejar de lado las convicciones religiosas. Sería una persona seriamente agraviada en su dignidad si no pudiera actuar en función de las convicciones religiosas por la religión que profesaba, ¿no? En cambio, sigue la Corte, cuando hay objeción de conciencia a un tratamiento médico, nada cabe reprochar a quienes respetan la decisión libre de la persona involucrada, es decir, nada se le puede reprochar a los médicos que respetan la convicción religiosa de la persona a la cual están atendiendo. También es importante si se afectan derechos de terceros o no, porque en definitiva Bahamondes estaba planteando algo que si se afectara iba a ser algo propio, algo de su propia salud, no estaba afectando derechos de terceros. Y dice la Corte entonces que no hallándose en este caso afectados los derechos de otra persona distinta de Bahamondes, mal puede obligarse a este a actuar contra los mandatos de su conciencia religiosa. No estaba perjudicando a nadie más que a él eventualmente. Bueno, que la convivencia pacífica implica y tolerante, implica ser amplio y plural en materia de convicciones religiosas, en las condiciones denunciadas, aunque la sociedad no los asuma mayoritariamente, porque esto puede ocurrir también, y de hecho ocurre, el culto de los testigos de Jehová no es mayoritario en la República Argentina, pero sí, desde una concepción de amplitud de criterios, de pluralismo y de respeto por las ideas de otro o por las convicciones religiosas de otros, indudablemente que debe aceptarse, aunque no sea la opinión de la mayoría o la religión que pueda profesar la mayoría. Que resulte irrelevante la ausencia de una norma expresa aplicable al caso que prevea el derecho a la objeción de conciencia a transfusiones sanguíneas, pues él está implícito en el concepto mismo de persona sobre el cual se asienta todo el ordenamiento jurídico. No hay una norma expresa en la Constitución
que establezca lo que estamos hablando. No existe como norma expresa la objeción de conciencia, pero indudablemente se asienta sobre el concepto mismo de persona, en torno al cual gira todo el ordenamiento jurídico constitucional argentino. Entonces, no es necesario, dice la Corte, que haya una norma expresa que habilite esta cuestión, sino que está en el espíritu de los derechos protegidos por la Constitución en relación a la persona. Recuerden, por ejemplo, los derechos implícitos del artículo 33 de la Constitución. Los derechos individuales, especialmente aquellos que solo exigen una abstención de los poderes públicos y no la realización de conductas positivas por parte de aquellos, deben ser hechos valer obligatoriamente por los jueces en los casos concretos, sin importar que se encuentren incorporados o no a la legislación. Eso permite afirmar la tutela constitucional de la objeción de conciencia con apoyo en los artículos 14 y 33 de la Constitución. Habíamos dicho, recuerden ustedes, en relación a los derechos individuales, y por lo tanto derechos de primera generación, que lo que exigen es una abstención de los poderes públicos, ¿eh?, para que una persona pueda disfrutar de esos derechos. En este caso, y en una cuestión de respeto al derecho a la intimidad, justamente el Estado debe abstenerse y no inmiscuirse en una decisión íntima que responde a la convicción de una persona, ¿no? Por estas cuestiones, entonces, la Corte hace lugar al recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada, es decir, que se hace lugar a la objeción de conciencia y por lo tanto se permite, digamos, desde el punto de vista teórico y para que sirva para otros fallos más adelante, porque habíamos dicho que esto ocurrió 4 años después, ¿no? Pero que el fallo de 2 de los integrantes de la Corte quede como antecedente para plantearse eventualmente en situaciones que se puedan dar en el futuro. Y efectivamente, en el año 2012, en la causa Albarracín y Nieves, que se tuvo en cuenta, de la Corte también, se tuvo en cuenta como antecedente el caso Bahamondes, en este caso también estamos hablando de testigos de Jehová. La diferencia muy importante que hay en este caso del año 2012 con el anterior de Bahamondes es que la persona no podía prestar su consentimiento porque estaba en estado de inconsciencia. Fue internado en estado de inconsciencia. ¿Por qué la Corte hizo lugar también a la objeción de conciencia? El padre de la persona accidentada y que por lo tanto había perdido el conocimiento planteó el hecho de que, en la justicia, de que se le hiciera la transfusión de sangre porque era imprescindible para poder salir de la situación gravísima en la que estaba. La esposa, que también era testigo de Jehová, se presentó y acompañó un acta notarial, es decir, un acta hecha ante escribano público, obviamente que habían concurrido los dos, tanto ella como la persona que estaba en estado de inconsciencia en ese momento, y habían expresado su voluntad de que, llegado el caso y no pudiendo dar el consentimiento, lo dejaban expresado en esa acta notarial en cuanto a que se oponían a que se les realizara una transfusión de sangre en una situación en la que se lo requiriera. Acompañó ese documento donde estaba expresa la voluntad de la persona y la justicia hizo lugar a la objeción de conciencia y por lo tanto indicó que no debía hacerse ese tratamiento, esa práctica, sino otra que la reemplazara en función también del respeto a las convicciones religiosas. Entonces, cuando hablamos de objeción de conciencia, tengan en cuenta el concepto, qué es lo que significa, ¿no? Y en qué casos lo hemos visto en clase. Lo hemos visto en el caso
que es muy difundido en el mundo, incluso hay antecedentes jurisprudenciales de otros países donde se lo plantea en las cuestiones que tienen que ver con el servicio militar. En la Argentina ya no hay más servicio militar obligatorio, pero ese fallo Portillo fue en la época, obviamente, que sí existía. Y también, lo que expresamente pide el programa, el caso de los testigos de Jehová, el caso de los alumnos de las escuelas en cuanto que tiene que ver que en cuanto a sus convicciones religiosas no honraban los símbolos patrios, y fundamentalmente las cuestiones que tienen que ver con la salud, con la transfusión de sangre. Esto es, entonces, lo referido a la objeción de conciencia. El último punto que hay en este tema, en el programa, es límites a la enseñanza obligatoria de la religión en las escuelas públicas. Corte Suprema de Justicia de la Nación, caso Castillo. También yo traje aquí algunas cuestiones del fallo Castillo, que es mucho más extenso de lo que yo les traje, a los efectos de que lo podamos analizar. Este caso Castillo tiene que ver con la situación que se dio en una de las provincias del norte. Hay que contextualizarlo a esto porque la Corte lo contextualiza en su sentencia. Ustedes saben que en las provincias del norte hay una fuerte presencia de la religión católica, en este caso precisamente en la provincia de Salta. En ese contexto de la fuerte religiosidad católica es que se da esta situación y que la Corte, digamos, en su sentencia, dice que hay que analizar el contexto en el cual se da. Es decir, que una cosa es lo que pueda decir una norma jurídica y otra cosa es lo que ocurre en la práctica, en función justamente de esta abrumadora mayoría en la sociedad salteña de la religión católica, y qué pasa con aquellos alumnos de la escuela pública que no profesan la religión católica, que profesan otros cultos, o que directamente no profesan ningún culto, ¿no? ¿Qué dice la norma y qué ocurre en la práctica? Con un agregado de esta escuela pública, que es que los padres deben o debían llenar un formulario donde manifestaran qué culto querían recibir como enseñanza cada sus hijos, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con la invasión a la intimidad, o una cuestión que hace a la intimidad de las personas, ¿no? Un grupo de madres de alumnos de escuelas públicas y la Asociación de Derechos Civiles promovieron una acción de amparo colectiva contra el Ministerio de Educación de la provincia de Salta, fallo Castillo, planteando la inconstitucionalidad del artículo 27, inciso ñ, de la Ley Provincial de Educación 7546. También hicieron un planteo en relación a la Constitución, pero ese planteo en relación a la letra de la Constitución fue rechazado. ¿Qué dice ese artículo 27 de la ley provincial en su inciso ñ? Que la instrucción religiosa integra los planes de estudio y se imparte dentro de los horarios de clase. Tengan en cuenta que este artículo 27 no dice que la instrucción religiosa católica apostólica romana. Dice la instrucción religiosa, ¿no? Digo esto, hago hincapié en esto porque la Corte dice, bueno, pero una cosa es lo que dice la letra, otra cosa es lo que ocurre en la práctica. Que la instrucción religiosa integra los planes de estudio y se imparte dentro de los horarios de clase, atendiendo a la creencia de los padres y tutores, y que los contenidos y la habilitación docente requerirán el aval de la respectiva autoridad religiosa. Es decir, además, que los contenidos que se les enseña a los alumnos y la habilitación de cada uno de los docentes va a necesitar el aval del culto al cual se hace referencia. Muy bien. ¿Qué consideraron en el amparo
las madres y la Asociación por los Derechos Civiles, que la enseñanza religiosa católica, violatoria de los derechos constitucionales de la libertad de culto, que la enseñanza católica es violatoria de los derechos constitucionales de libertad de culto, religión y conciencia, de igualdad, educación libre de discriminación y respeto a las minorías étnicas, religiosas y de privacidad. Estos son lo que entendieron los amparistas, que violaba, qué derechos violaba esta cuestión de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. La Corte Provincial declaró la constitucionalidad de la ley, ¿no? Por eso es que interpusieron el recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué dijo la Corte Nacional, Federal? Que el texto del artículo 20, del inciso ñ del artículo 27 de la Ley de Educación Provincial no contiene, ahora lo vamos a comentar un poco algunos aspectos del fallo, pero esto es lo que yo les sintetizo a modo de presentación, digamos, del tema. Dice la Corte que el inciso ñ de la Ley Provincial del artículo 27 no contiene un supuesto de discriminación directa, sino que bajo la apariencia de neutralidad tiene decisivos efectos discriminatorios y de ese modo viola el principio de igualdad y no discriminación y por lo tanto declara su inconstitucionalidad. Sumado a esto, la cuestión de los formularios a los padres, ¿no? Si querían que sus hijos recibieran instrucción religiosa y en su caso, ¿qué tipo de creencia? Esos formularios iban a los legajos de los chicos o de los alumnos, y esto la Corte lo consideró violatorio del derecho de cada persona de no revelar un aspecto que hace a su esfera personal, a su intimidad, ¿no? En este caso se veían compelidos a hacerlo porque tenían que llenar ese formulario los padres, cuando en realidad es una cuestión que hace al fuero íntimo de las personas, que una persona lo manifiesta si quiere o no, pero bueno, en este caso no tenían alternativa. Yo les voy a comentar algunos de los aspectos. Bueno, dicha norma dispone esto, que la instrucción religiosa integra los planes de estudio. Consideraron que la enseñanza de la religión católica en dichas escuelas y las prácticas religiosas dentro del horario escolar resultaban violatorias de los derechos constitucionales, bueno, lo que vimos recién. La Corte comenzó, hablando ya de los considerandos de la Corte, cosa que nosotros vimos en la clase pasada, la Corte comenzó por recordar que del debate de la Convención Constituyente surge que el privilegio que recibió la Iglesia Católica en la Constitución de 1853 como religión mayoritaria, no importa que aquella sea establecida como religión de Estado. Recordemos que yo les había manifestado que la Argentina no, lo que era el principio de sacralidad, en cuanto que había una religión de Estado, esto no se había establecido en la Constitución, ¿no? No había una religión oficial del Estado argentino. Dice la Corte entonces, como religión mayoritaria, no importa que aquella sea establecida como religión de Estado, sino que el término sostenimiento, recuerden ustedes el término sostenimiento del artículo 2 de la Constitución Nacional, que dice sostiene el culto, ¿qué es sostener? Que el término sostenimiento debe entenderse limitado al sostenimiento económico del culto católico, en el contexto de una posición neutral del Estado en todo otro aspecto frente a las religiones. Es decir, que la Corte dice, nuestro Estado sostiene el culto católico apostólico romano, y el sostenimiento debe entenderse como una cuestión económica, fuera de lo cual lo que hay de parte del Estado es una posición de neutralidad en relación a los distintos cultos, ¿no? Afirmó el tribunal que la norma atacada, que incluye la educación religiosa en horario escolar dentro del plan de estudios y con el aval de la respectiva autoridad religiosa, es en apariencia neutral. Y acá viene el análisis del contexto. En tanto de su letra no surge preferencia de ningún culto respecto de otro, pero que sin embargo resulta incuestionable que el contexto social en el que se aplica la norma se caracteriza por una preponderancia de la población que profesa la religión católica.
La gran mayoría profesa la religión católica. Piensen ustedes cómo puede llegar a sentirse, de acuerdo a lo que dice la Corte, un alumno donde debe manifestar una convicción religiosa distinta y hacerlo público en esos formularios, distinta a la mayoría, o lo que la situación en la que se pueden sentir aquellos alumnos que no profesan ningún culto, donde también lo tenían que manifestar en esos formularios. Concluyó la Corte, agregó que las constancias de la causa demuestran, esto es importante, lo que se demostró, ¿no? Lo que surge de la prueba de esta causa que se instruyó. Agregó que las constancias de la causa demuestran que en numerosas escuelas públicas salteñas se ha adoctrinado a los alumnos en el catolicismo y que también se haya debidamente probado que las prácticas y usos propios del catolicismo no se efectuaron exclusivamente en el espacio curricular destinado a la educación religiosa. O sea, hay un espacio curricular para que esto se lleve. Lo excedía, evidentemente, es lo que dice el fallo de la Corte, y que entiende que ha quedado debidamente probado. De todo ello surge que existen patrones sistemáticos de trato desigualitario hacia grupos religiosos minoritarios y hacia los no creyentes. Es decir, la Corte dice, está acreditado, mediante la prueba que se ha reunido, que ha habido un trato desigualitario hacia aquellos alumnos que no profesan la religión católica o a aquellos que no profesan ninguna religión. Este es la cuestión que tiene que ver con la situación de discriminación que se puede, o que evidentemente a juicio de la Corte se había dado en esas circunstancias. Concluyó la Corte que el texto del inciso ñ del artículo 27 de la Ley de Educación Provincial no contiene un supuesto de discriminación directa, porque obviamente, de acuerdo a lo que habíamos dicho en el texto, no teníamos una discriminación directa que surgiera del texto, ¿no?, sino que surge del contexto. No contiene un supuesto de discriminación directa, sino que bajo la apariencia de neutralidad tiene decisivos efectos discriminatorios. Este es el elemento fundamental que hace que, como ustedes verán, que el resultado final fuera la declaración de inconstitucionalidad de ese inciso del artículo 27 de la Ley de Educación Provincial. Decisivos efectos discriminatorios. Y de ese modo viola el principio de igualdad y no discriminación que debe orientar e inspirar las políticas con miras a alcanzar una educación inclusiva que priorice la igualdad plena de oportunidades, lo que lleva a declarar su inconstitucionalidad. También trató el tribunal la otra cuestión, ¿no?, ¿cuál era? El de los formularios. También trató el tribunal el agravio referido a la obligación impuesta a los padres de manifestar a través de unos formularios si querían que sus hijos reciban educación religiosa y, en caso afirmativo, en qué creencia. Considera la Corte que resulta claramente violatorio del derecho que tiene toda persona de no revelar un aspecto de su esfera personal, en tanto obliga a divulgar una faceta de la personalidad espiritual destinada a la dimensión propia de cada individuo. Entonces, acá ustedes tienen que ver estas dos cuestiones. Por un lado, el hecho mismo de la enseñanza religiosa, que era neutral en apariencia el texto de la ley, ¿no? En la práctica no tenía ninguna neutralidad. Y por otro lado, este tema de los formularios. La Corte declaró procedente el recurso extraordinario y revocó parcialmente la sentencia apelada, declarando la inconstitucionalidad del inciso ñ del artículo 27 de la ley 7546 y de la disposición 4509 de la Dirección General de Educación Pública, de Educación Primaria e Inicial de la Provincia de Salta, y en consecuencia de las prácticas religiosas tal como se venían desarrollando en las escuelas públicas de esa provincia. Muy bien. Estos son algunos de los aspectos que tienen que ver ustedes, recordar, y cuando analicen el fallo Castillo, Karina, Viviana y otros con Provincia de Salta, Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, 12 de diciembre del 2017. Fallo Castillo. Esto es
Es el límite, justamente lo que nos reclama el programa, límites a la enseñanza obligatoria de la religión en las escuelas públicas, ¿no? Hay que analizar el contexto, como dice la Corte, a ver si lo que dice la norma es efectivamente lo que ocurre, ¿no? Bien. Continuando con los temas que nosotros estamos viendo, vamos a analizar el derecho de asociación, que está en el artículo 14 de la Constitución. Todos los habitantes de la nación gozan de, de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de asociarse con fines útiles, dice el artículo 14 de la Constitución, asociarse con fines útiles. Obviamente que el término fines útiles es un término que impreciso, vago, es muy difícil establecer exactamente los límites de los fines útiles. Esta cuestión muchas veces de los fines útiles ha llevado en épocas de dictadura militar justamente a tomarse de esa fórmula tan amplia de fines útiles y de una manera absolutamente arbitraria y discriminatoria no autorizar el funcionamiento de determinadas asociaciones que consideraban que de alguna manera podían perturbar el desarrollo político de la dictadura, del totalitarismo, y por lo tanto no autorizar el funcionamiento de determinadas asociaciones. Pero bueno, la Constitución dice de asociarse con fines útiles. Alberdi había planteado que debía, en lugar de fines útiles, fines lícitos, y establecer cuáles eran las causales de ilicitud a los efectos de que cualquier asociación que tuviera como finalidad algo que estuviera fuera de lo estrictamente determinado como fines lícitos, debía ser autorizada. Bueno, no quedó como fines lícitos, sino como fines, asociarse con fines útiles, de acuerdo a el texto constitucional. Desde el punto de vista normativo, tengan en cuenta que el derecho de asociación está reconocido no solo en nuestro texto constitucional, artículo 14, y después vamos a ver otros artículos de la Constitución donde se hace referencia al derecho de asociación, sino que también en los instrumentos internacionales de derechos humanos está expresamente reconocido el derecho de asociación, por ejemplo, en la Declaración Americana, en el artículo 22, se los digo despacio por si quieren anotar, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 20 y 23, inciso cuarto, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 8, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 22, y presten especial atención al artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Yo les voy a leer el artículo 16. ¿Por qué? Porque vamos a analizar un fallo de la Corte de la Nación y también de lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación al derecho de asociación. El artículo 16 del Pacto de San José de Costa Rica dice lo siguiente: todas las personas tienen derecho a asociarse libremente, tengan en cuenta esta palabra, libremente, con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole, ¿no? Esta cuestión la vamos a ver referida cuando veamos el fallo y lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la cuestión de la colegiación obligatoria, ¿no?
ustedes cuando se reciban, para poder ejercer la profesión, van a tener que matricularse en el Colegio de Abogados de Mar del Plata, en el caso de que ejerzan la profesión aquí. Hay un planteo en su momento de un colega de la Capital Federal que consideró que la matriculación obligatoria era violatoria de el artículo 16 del Pacto de San José de Costa Rica, porque dice justamente que toda persona tiene derecho a asociarse libremente, ¿no? Muy bien. ¿Esa matriculación obligatoria viola o no viola el artículo 16 del Pacto de San José de Costa Rica? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué comprende este derecho de asociación? Obviamente que comprende el derecho de asociarse, de juntarse con otras personas y crear una asociación. Comprende también el derecho de incorporarse a una asociación. O sea, yo puedo incorporarme a una asociación que ya está funcionando hace muchos años, ¿no? Comprende también el derecho de dejar de pertenecer a una asociación. Así como libremente nadie me puede obligar a formar parte de una obligación, de una asociación, tampoco también nadie me puede obligar a pertenecer o a seguir permaneciendo si yo no quiero, ¿no? Y también, obviamente, el derecho de asociación comprende el derecho de no asociarse, ¿no? Como decíamos, nadie puede obligar a nadie a asociarse. Muy bien. Tanto el derecho de asociación como el derecho de reunión son derechos muy importantes en una sociedad democrática, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto el derecho de reunión como el derecho de asociación son instrumentos, porque el derecho de reunión lo vamos a ver más adelante también, son instrumentos que permiten eventualmente la defensa de otros derechos. Por ejemplo, determinadas personas pueden decir, bueno, hagamos una asociación de defensa del medio ambiente. El objetivo es la defensa del medio ambiente, pero para eso deben tener el derecho de poder utilizar ese instrumento que es la asociación, el derecho de poder asociarse. ¿Cuál es el objetivo? La defensa del medio ambiente. El instrumento es la asociación. Esto es lo que protege este derecho de asociación, la posibilidad de asociarse. También lo mismo para el derecho de reunión. El derecho de reunión puede ser el vehículo de defensa de otros derechos. Nosotros nos podemos reunir por cualquier cosa, pero también nos podemos reunir para defender o para plantear tal derecho, por ejemplo, para llevar adelante una petición, también el derecho de peticionar, pero para hacer esa petición, para darle forma, para redactarla, para darle el contenido, hemos de haber utilizado esa herramienta que es la de reunirnos, ejercido ese derecho que es la posibilidad de tener una reunión. Entonces, por eso es que tanto el derecho de reunión como el derecho de asociación son elementos muy importantes que hacen a la existencia de una sociedad democrática. Son de derechos instrumentales, digamos, pero de significativa importancia. En la clase que viene vamos a seguir desarrollando algunos aspectos del derecho de asociación. Esto que yo les decía, si la dejo abierta el interrogante, si la asociación compulsiva en cuanto a la necesidad de matricularse para ejercer la profesión, viola o no viola el artículo 16, si alcanza únicamente con tener el título, ¿no? O si es necesario y obligatorio matricularse, y en ese caso, como esto mereció esto fue llevado a la justicia, una sentencia de la Corte y un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo vamos a desarrollar en cuanto a esta cuestión. ¿Qué es lo que resolvió la justicia argentina y qué es lo que manifestó el sistema interamericano de protección de los derechos humanos? Esto lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a ver el derecho de reunión y el derecho de peticionar a las autoridades. Y después va a quedar otra clase más, y el examen es el 12 de noviembre, ¿verdad? Hola. No sabemos todavía la fecha. No sabemos la fecha, profe, no tengo idea. Me parece, bueno, voy a tratar de confirmarlo, así ya se los doy como información para la próxima clase. Bueno, muy bien. Fantástico. Gracias, profe. Nos vemos el lunes que viene.
Nos vemos, profe. Chau, chicos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que se viene.